Otros archivos para que se les pueda habilitar, porque desde hoy ya iniciamos por área del trabajo, ¿sí? Entonces el grupo 11, que es de la persona que alzó, es Lucía Báez, y el grupo 12, la persona que alzó, es Dalma Ferreira. Les pido que consigan otro archivo de otro proyecto, ¿verdad?, para poder habilitarles. Bueno, le doy la palabra a los profes: Rubén Granada, Juan Carlos Mareco, Nadia Cáceres. Buenas tardes a todos, un gusto recibirles de nuevo acá. Hoy vamos a dar unas indicaciones generales en esta videoconferencia y posteriormente vamos a pasar a las distintas áreas que nos corresponden. Vamos a tener la videoconferencia del área de arquitectura, del área de estructuras, la videoconferencia correspondiente a las instalaciones convencionales y a las instalaciones especiales. Por el momento estamos todos acá, le damos la bienvenida y hay algunas directivas generales que queremos darle a los que nos tuvieron en la clase anterior. Arquitecto Estoy Mareco, grabando la sesión. Con el permiso de usted, estoy grabando la sesión. Sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Y así como dijo el arquitecto Granada, al terminar esta conferencia, esta reunión, nos vamos a reunir cada uno de nuestras respectivas especialidades. El link va a estar en el área de cada una de las especialidades. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Nadia, por favor. Sí, que las respectivas, así como dijo el profe Mareco, que los links están, o sea, al menos creo que el suyo, el mío, ya subí, se va a habilitar a partir de las 3 o antes, si es que termina la reunión antes, y ahí vamos a ir viendo las diferentes áreas, ¿verdad? Ya por área. Lo que sí le quería consultar a todos es si todos ya tienen grupos o porque es el momento de que vean si es que falta conformar grupos, si es que se junta la cantidad de personas como para conformar un grupo o si no, tienen que comunicar e ir diciendo que se le va a agregar a otros grupos, ¿verdad? Porque o si no, se van a quedar sin trabajo práctico. Eso es todo. No sé si hay alguna. A mí me falta grupo, dice. Sí. Pueden habilitar su micrófono, el que quiera hablar. Hola, profe. A mí también. ¿Qué tal? Disculpe. ¿Se me puede llegar a escuchar? Sí, María. Adelante. Sí. A mí también me estaría faltando grupo. Justo por eso escribí si es que se podía hablar para preguntar sobre eso. Creo que estamos 3 compañeros, yo me llegué a comunicar con 3 compañeros que están también sin grupo, pero no sé si a alguien más le falta o a algún grupo le falta integrante. Todos los grupos habilitados hasta hoy, que son 15 en total, son grupos llenos, son de 8 personas como solicitamos. O sea que deberíamos deber de conformar un nuevo grupo entre las personas que quedaron sin grupo, ¿verdad? Juntarse entre ustedes y ahora que hay 105 personas, se podría decir quiénes son los que están sin grupo y que una de las personas vaya tomando nota y se comuniquen y bueno, consigan el archivo de un edificio de 2 subsuelos, 20 niveles. Si de repente consiguen un archivo que tiene un subsuelo, no hay problema, podemos agregar otro subsuelo, ¿sí? Y si tampoco tienen la cantidad de niveles que solicitamos, lo mismo se pueden agregar plantas tipos. Pero sí tiene que ser de habitacional, de departamento o corporativo, de tal forma hacer
el ejercicio, ¿verdad? Necesitamos que cuente con dos niveles de subsuelo. Sí o sí. Si no tiene, le agregamos, como dije. Entiendo, profe. En todo caso, ¿hasta qué fecha tendríamos, si es que llegamos a conformar el grupo, hasta qué fecha tendríamos oportunidad para presentar ese anteproyecto o proyectos, mejor dicho? Tiene que ser antes del viernes que viene, porque ustedes ya se van a perder clase. Hoy, por ejemplo, si no tienen grupo y si no, dentro del grupo no se asignan las áreas, no se reparten las áreas que son dos personas por área, en las cuatro áreas que habíamos hablado en la clase anterior, área de arquitectura, de estructura, de instalaciones convencionales y de instalaciones especiales, no pueden entrar a dar clases por área. Y ahora ya vamos a empezar a tener clases por área. Las reuniones generales van a ser solamente para directrices, que da la cátedra, pero después ya cada uno en su área. Entonces, ¿cómo van a saber a qué área pertenece si no tienen un grupo y dividido las áreas por personas? Entonces, es importante que lo antes posible se pongan al día. La sugerencia es que ahora formen ya los grupos, porque en unos minutos vamos a empezar las clases por áreas. Entonces, si no forman los grupos, no van a poder entrar a la clase. Entonces, ahora, mientras dura esta conferencia, esta videoconferencia que es explicativa y es de todos, María Vera y Antonio Paredes formen su grupo y ya pueden insertarse posteriormente en las áreas que ustedes elijan para trabajar con otros compañeros para formar los 8 integrantes. Hoy deben hacer eso porque en minutos ya empezamos. Una consulta, Rubén. ¿Qué pasa si es que las personas que están acá forman parte de grupos ya consolidados y solamente ellos dos están sin grupo? Porque no veo que otra persona esté diciendo que le falta. Solamente fueron dos hasta el momento que yo pueda ver. Si solamente son dos y no existen más estudiantes que tengan que formar grupos, entonces tanto María como Antonio pueden formar parte de uno de los grupos ya formados y formar parte del equipo, del subgrupo de nuevo, de una de las cuatro áreas, de tal manera que hoy ya puedan participar en la clase de cada una de las áreas. Cabe aclarar que los dos no van a estar en el mismo grupo. Claro. Uno va a integrar un grupo y el otro, otro grupo. Así mismo es. El plazo de conformación de inició ayer. Así que ya tenían que haber formado los grupos. Eso está hace más de una semana que está en la plataforma y que el plazo vencía ayer. Sí, adelante, María. Sí, discúlpame, profe. Tuvimos pequeños inconvenientes en mi caso porque no llegaba a encontrar el grupo de WhatsApp ni números de otras personas y como que no nos vemos, fue medio complicado llegarme con alguien del curso, por dicho. De ahí es que recién estábamos consiguiendo los números y llegamos a comunicarnos. Justamente este compañero fue con el que yo me comuniqué y ahora también que dieron la posibilidad de que podamos ingresar dentro de otro grupo, una persona ya me escribió ya para decirme que puedo conformar con ellos. No sé si eso es posible, ya que todavía no veo nadie diciendo que le falta más grupo. Y sí, es posible por el momento, ¿verdad? Sí, deberíamos de tomar ya esa decisión en este momento, que los que se vayan sumando. El problema nomás es que si los que faltan integrar grupos son muchos, vamos a dividirlos en los grupos ya conformados. Yo eso es lo que temo, ¿verdad? Que haya gente que porque no se inscribió todavía tampoco está participando en la plataforma, que son dos cosas diferentes. Ustedes pueden inscribirse en la plataforma, en la materia,
y después el acto administrativo, que es la inscripción en FADA y que es el pago de su matrícula. Bueno, eso ya es administrativo, no le compete a la cátedra, ¿verdad? Pero sí iniciar las clases e ir adelante. Nosotros no podemos demorarnos porque no nos alcanza el semestre, porque son demasiados. Y aparte por la complejidad también que presenta la cátedra, ¿verdad? Estamos hablando de edificio en altura. Entonces, la otra vez justamente habíamos dicho, ¿verdad?, que le pusimos un plazo hasta ayer para levantar los archivos para que nosotros podamos ir habilitando, ¿verdad? Y generar hoy las reuniones por áreas. Porque hasta que no se conforme el grupo y no se dividan ustedes por área, es imposible avanzar. Pero creo que son dos personas nomás al final. ¿Será que Antonio puede ahora contactar con alguien? Sí. Yo sería el tercero, dice Fernando Galeano. Fernando Galeano, hay una tercera persona ahí. Tres. Álvaro. O sea que va a haber posiblemente para formar otro grupo. Bueno, ¿y por qué no hacemos lo siguiente? Que entre María, Álvaro, Antonio, ¿y quién era la otra persona? Fernando. Fernando. Bueno, ya son cuatro. Ya pueden conformar un nuevo grupo. Y a ese nuevo grupo de cuatro le vamos completando con los compañeros que se van sumando. Claro, entonces al ser cuatro, ellos ya tienen, cada uno va a entrar en un área diferente momentáneamente, sí, en la clase, para no perderse la clase de hoy. Para facilitarle más la cuestión, ellos podían pasar acá por el chat su número de teléfono, claro, para poder comunicarse entre ellos. Y también tienen el mail, ¿verdad?, que está en la plataforma. Cada uno se puede comunicar por mail entre ellos. Perfecto. No sé si hay alguna otra cosa que hay que consultar. Sí, yo tengo una cosa más. Con respecto a este grupo de cuatro, deberían de ponerme en el chat, este va a ser el grupo 16, ¿sí? Ponerme en el chat quiénes son, o por lo menos si me dicen ahora viva voz, abren su micrófono para que yo anote. Y después, en estos días, ya me alzan su archivo, les habilitamos, pero y cada uno que al decirme su nombre, tiene que ver, decir ya en qué área quiere estar, ¿sí? Por lo menos, ¿quiénes son por lo menos, sí? Estoy habilitando yo el acceso todavía, porque están llegando tarde, pero eso deberíamos de tomar un poco conciencia cuando le ponemos hasta cierto tiempo el acceso, porque hoy nos estamos extendiendo un poco más con esta reunión general. ¿Por qué? Porque es general todavía para dar instrucciones, pero cuando sea mucho más corta, se van a perder todas las instrucciones y después ya vamos a entrar en los links por área y entonces van a estar un poco perdidos si no llegan a tiempo, a conectarse a tiempo, ¿sí? Bueno, entonces le tenía María como este apellido. Vera. Vera Ruiz Díaz. Mira, María Vera, Antonio. Antonio Paredes, profesor. Antonio Paredes. Profe, a mí me gustaría estar. ¿Perdón? Me gustaría estar en el área de arquitectura, si se puede. Antonio, ¿verdad? Sí. Ok. Al grupo que se está formando entre Antonio, Fernando, María, entonces, ustedes en la plataforma tienen un documento de Word en donde está la conformación del grupo, entonces ese documento tienen que llenar y enviar al espacio correspondiente. Por eso se hizo en Word, para que ustedes puedan completar ese documento. Eso está en el área de trabajos prácticos. Sí. Ahí dice conformación de grupo,
completan eso y alzan exactamente donde le indica alzar, ¿sí? Con formación de grupos. Cristi, te hablo después de bien clase. A ver, Fernando, ¿cómo era tu apellido, Fernando? Galeano. Galeano, me falta alguien más. Detengo a María Vera, Antonio Paredes, Fernando Galeano y cuatro eran. Álvaro Colmán. Gracias, Álvaro. Bueno. ¿Alguna otra cosa que quieran consultar? Creo que consultaron respecto a la solicitud de exoneración también, que no pude responder todavía. También ahí en trabajo práctico dice aquí tienen que alzar las solicitudes de exoneración de TP. Aquellos alumnos que hayan obtenido 80% del puntaje, ¿sí? Esos son los que pueden exonerar. Entonces, alcen ahí su solicitud. Si es posible, aparte de su nombre y apellido, solicitando la exoneración TP, si es posible recordar en qué periodo, de qué año hicieron, qué semestre hicieron. Si no, no hay problema, vamos a buscar en el histórico, en el archivo histórico. Pero para facilitar las cosas, si tienen a mano esa información, pongan dentro de la solicitud. Los que tienen 80% tienen exonerado su TP y solamente van a rendir los cuestionarios para la recuperación de firmas, ¿sí? Ustedes saben cuánto sacaron, o sea que el que tiene 80 para arriba puede exonerar y estar tranquilo que va, ya tiene su exoneración. Bueno, ¿alguna otra consulta por parte de los alumnos? Pueden abrir su micrófono. ¿Hay lista de inscriptos? No hay lista de inscriptos. Todavía no tenemos. Y están solicitando ya una extensión de inscripción. Eso me enteré hace un ratito nomás, ¿verdad? Y sí se les va a dar seguramente la extensión de inscripción, pero quiero aclarar que la extensión de esa inscripción es para inscribirse en FADA, para estar en lista. Ustedes pueden matricularse en la materia, en la plataforma, y seguir trabajando con nosotros. Después se verá si están en lista, van a pertenecer al curso, y si no están en lista es porque realmente no pudieron pagar o porque están incluso lo que solicitan exoneración, eso tarda un poco, ¿verdad? Porque hay que revisar y todas esas cosas, lleva tiempo, porque son muchísimos los que solicitan exoneración, pero eso queda en la lista pendiente. Lo mismo los que tienen que matricularse, creo que pagando 50.000 ya están, y antes del examen nomás es que tienen que cancelar sus cuotas, ¿verdad? Lo que piden financiamiento. Pero lo que quiero que entiendan bien, que una cosa es la lista oficial, ¿sí? Que no les impide estar ya en la lista de construcciones 4, porque ustedes ahí se matriculan en forma personal. ¿Ok? ¿Alguna otra cosa a los profes o alguien que quiera consultar algo? Le damos espacio a los alumnos, quieran hacer, hagan sus consultas, luego ya vamos a dar las instrucciones para irnos a las áreas cada uno con su docente respectivo. ¿Profe? Puedo usar su micrófono, sí. Adelante, Dalma. Soy Dalma Ferreira. Mi grupo tiene que volver a cambiar los planos de la habilitación, que sí. Se nos negó. ¿Hasta qué hora, profe, puedo estar enviando nuevamente? Porque ahora vamos a organizarnos con mi grupo. Eso no hay problema, Dalma. Yo
te puedo esperar, qué sé yo, hasta el martes, sin ningún problema para revisar. Usted ya su lista, su grupo está conformado y los integrantes tienen área. Ese no hay drama. Hoy van a entrar a las charlas técnicas por área. Cada uno que eligió su área va a entrar en el área que le corresponde. Ahí no tenemos problema, ¿verdad? Pero sería ideal que hasta martes por ahí puedan habilitar para que puedan, tengan un poquito de tiempo para trabajar, ¿verdad? Sobre las instrucciones que hoy vamos a dar. Y para que la, para la próxima clase, el viernes, ustedes ya estén nivelados con todos sus compañeros. Okay. Eso ocurre contigo, Dalma, que sos del grupo 12, y sí, ocurre con Lucía Báez, del grupo 11. Yo le, o sea, yo tomé los nombres de las personas que alzaron los trabajos, ¿sí? Sí, bueno. Pero la responsabilidad es del grupo, ¿sí? Dale, muchas gracias. No se le habilitó porque ese mismo archivo ya había sido habilitado en un grupo anterior. Cuando yo llegué a la página donde vos estás inscrito, ya se había habilitado anteriormente. Ah, okay. Porque son 15 páginas de inscrito. Y me voy página 1, 2, 3, voy avanzando. Cuando llegué a la página donde vos alzaste tu archivo, porque tu nombre estaba, no sé por decir. Sí, página 10. Ese archivo ya estaba habilitado anteriormente, ¿sí? Entendido. Muchas gracias. Solamente es por eso, no, no hay otra cosa, ¿verdad? Yo sé que conseguir planos, conseguir un archivo, un proyecto, ¿verdad? Con las características que pedimos, entonces de repente les lleva tiempo. Consiguen usted por un lado el mismo archivo, a lo mejor consiguió otro grupo por otro lado, y bueno, y ahí se dio que habían dos grupos con el mismo archivo, pero es solamente eso, se entiende perfectamente, no hay ningún reclamo a estos grupos, ¿sí? Ok, muchas gracias. Por nada. ¿Alguna otra consulta? A ver un poco el chat. Bueno, hola, profe, una consulta. Sí, sí, sí. Sí. Los números de grupo van a publicar en la plataforma. Está. Si vos entras en donde está, donde alzaste tu archivo, ¿verdad? Hay comentarios, dice. Y si vos cliqueas en comentario,